Bueno, y así desembarcamos de nuestro avión que ha llegado al Aeropuerto Internacional El Dorado para irnos a buscar nuestras maletas y así poder salir del aeropuerto y tomar nuestro taxi para comenzar a disfrutar de lo que es la ciudad de Bogotá. Esta me lleva derechito ya, ¿no? Está derechita, nada más que quitamos el motor. Monserrate, aquello que no sé yo. Ahí se sube. Ahí entre el teleférico. ¿Y el clima está sabroso aquí? Sí, ha hecho, más bien sol, ha hecho. Después de que tembló tan duro, se cambió con el clima. Uy. Tembló duro, ¿verdad? Bueno, aquí íbamos con el taxista compartiendo nuestras primeras impresiones de lo que era la ciudad de Bogotá y hablando de lo que podíamos hacer, visitar sitios turísticos en la ciudad de Bogotá. Hasta que llegamos a nuestro apartamento, que sería nuestra casa por los próximos 3 días. Bueno, y aquí ya hemos llegado a nuestra habitación. Tenemos esta hermosa cama con esta hermosa mujer ahí sentada. Tenemos este televisor. Tenemos esta decoración que ahí puedes colocar cualquier cosita. Esta otra decoración que es decoración y sirve para guindar cosas. Tenemos el closetcito. Aquí está el closetcito donde podemos poner nuestra ropa. Hay ganchos, sábanas. Viene con todo eso para limpiar. También tenemos este espejito como una mesita de trabajo. Tenemos esta mini neverita. Nos dejaron un pote de agua, los cubiertos, utensilios, aceite, azúcar, café, sal. Tenemos aquí el extractor, la cocinita, puertas, tenemos el fregadorcito. Esta bandeja, la puerta es eléctrica. Ahora nos vamos a la parte del baño. Aquí está el baño, pero ando buscando el encendedor, que no sé dónde está. Para el baño es chiquitico, pero el precio sí vale la pena. Aquí está el encendedor aquí. Y aquí está el tractorcito, el bañito. Y en sí, esta era toda nuestra habitación donde pasaríamos los próximos 3 días por un precio bastante accesible. Con esta vista hermosa donde se puede observar el edificio más alto de Bogotá. Y en sí, bueno, toda la habitación bastante cómoda para el tiempo que estaríamos. Bueno, y después de haber revisado todo, haber llegado a todo lo que era nuestra habitación, nos vinimos a este restaurante a comer porque verdaderamente teníamos hambre. Entonces, lo primero que hicimos fue llegar a este restaurante
a pedir comida porque teníamos hambre. Manzana por todo. Ahí tenemos la calle bajito. Ay, te fuera a pedir unos chorizos. Solo chorizo. Porque yo quería una hamburguesa que fuera chorizo. Aquí observamos la lista de precios que era bastante accesible. Fíjense todos los precios ahí que están acá. Bastante accesible en comparación a Venezuela. Ya aquí llegaba nuestros alimentos esperado ansiosamente porque verdaderamente teníamos mucha, pero mucha, mucha hambre. Y por fin, bueno, después de un tiempo de espera, llegaron. Y así que comenzamos a comer. Bueno, y ese mismo día, sin perder mucho tiempo, decidimos ir al Museo del Oro. Muchas gracias. Ha de contar que la entrada al museo es solo de 5.000 pesos, algo así como un dólar y medio. Inicio de la exposición. O sea que tenemos que seguir para allá. Andrea. ¿Ah? No, porque en estos lugares no venimos todos los días. Continúa la exposición. Las flechas dicen para dónde vamos a andar. Inicio para allá. Inicio para acá. Hay que leer. Te van diciendo. Aquí vemos una hacha antigua o martillo de piedra. Una balanza marina. De plata, cobre y oro. Y así continuamos viendo la infinidad de prendas que hay ahí, de objetos, de figuras, de oro, de cobre, de cerámica. Vemos distintos tipos que tienen ese museo del oro. Hay una zona que nos llamó mucho la atención, que fue donde hacen como una coreografía de luces, donde tienen diferentes piezas de oro en un cuarto oscuro y hacen como una coreografía en cuanto a luces para ver la iluminación, que a continuación la vamos a presentar.